Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Giovanni. Hoy les voy a hacer un tutorial de maquillaje en este look que traigo aquí. Este look fue inspirado en Kim Kardashian West, de una foto que yo vi que tenía un maquillaje muy neutral y me encantó porque normalmente yo uso mucho maquillaje dramático. Solo les quería enseñar cómo mantener el maquillaje neutral y muy fácil para usarlo como día a día y no se esfuercen en usar maquillaje dramático. Si gustan ver este video, pues sigan viendo. Vamos a empezar este video usando unos productos que me mandaron. Estos son productos de Kenya Beauty Antiverios. Ella me los regaló. Este video no está sponsored, no me está pagando para que grabe este video, pero sí me mandó todo este producto gratis. Y muchas gracias, Kenya, por mandar los productos. Y les voy a enseñar cómo sirven estos productos, si me gustan o no. Primero vamos a empezar con el hidratante de Kenya Beauty, que es el Luxury Moisturizer. Y lo voy a aplicar en una brocha igual de la misma marca de Kenya Beauty. Este es el Oval Brush. Y nomás voy a aplicar poquito hidratante en la brochita. Y lo voy a difuminar en todo el rostro. Sí les recomiendo que se usen una brocha cuando se van a aplicar todo. Porque las manos pueden tener mucha grasa y eso. Y se las pueden transferir a la cara. Y luego no va a sentar bien la base. Este moisturizer me gustó bien mucho, sí hidrata mucho la piel y se te mira la piel muy saludable. Ahora voy a aplicar corrector como base porque ella nomás tiene concealer, no tiene base. Esto nomás lo estoy aplicando con la misma brochita y voy a mezclar dos colores. Les los voy a dejar en la cajita abajo para que quieran saber. Y lo voy a difuminar usando esta Kenya Antiverios Beauty Sponge, que esta esponja me cambió la vida. Cuesta $20, pero totalmente se las recomiendo. Esta esponja difumina la base increíblemente. Te mira que no tienes como nada en el rostro. Te queda la piel muy saludable y hermosa. Yo totalmente les recomiendo que compren esta esponjita. Ahora voy a usar otro corrector en el color Light Neutral. Y lo voy a aplicar nomás abajo de los ojos. Para corregir y para, obvio, esconderme las bolsas o los, ¿cómo se dicen? Se me olvidó cómo se dicen, pero ojalá me entiendan. Y nomás lo voy a aplicar abajo de los ojos, poquito en la barbilla y poquito en la nariz. Y también lo voy a usar como base para las sombras. Y nomás lo voy a difuminar usando esa misma esponjita de Kenya Beauty. También les voy a dejar la liga abajo de Kenya Beauty para si gustan ver y todos los productos cuánto cuestan, les va a decir en la página de ella. También se los voy a dejar abajo y también voy a nombrar todos los productos que usé. Ahora voy a hacer este polvo translúcido de CoverGirl, que es en el color 115, y nomás voy a sellar donde primero voy a sellar donde apliqué mi corrector porque no quiero que se craquee ni nada por mis líneas de expresión. Y luego, ya que apliqué ahí, lo voy a aplicar en todo el rostro para sellar toda la base porque sí es corrector y no quiero que se corra o se mueva de mi cara porque yo soy bien grasosa. Les estoy diciendo que soy una bola de grasa, por eso soy bien gorda. Ahora voy a usar este color blanco, es como color piel, en la paleta de Elizabeth Arden. Y nomás lo voy a usar para sellar el corrector del párpado móvil que usé para base. Como saben, me gusta usar los correctores para base. Ahora voy a usar este blush de la paleta de Elizabeth Arden. Es un rubor, pero me encantó para usarlo como sombra. Es un color como rosita, pero tiene un poquito de anaranjado. Este nomás lo voy a usar como color de transición. Nomás lo voy a difuminar en la cuenca del ojo hacia el hueso de la ceja. Ahora voy a agarrar este color café, un poquito más oscuro, pero todavía tiene como rosita en la sombra. Este nomás lo voy a concentrar en la cuenca del ojo y poco a poquito lo voy a difuminar hacia el hueso de la ceja. No muy alto porque esta sombra no es muy dramática. Yo totalmente les recomiendo que poco a poquito vayan difuminando las sombras. Ahora voy a agarrar este color oscuro café y nomás lo voy a aplicar en la parte exterior del ojo y lo voy a difuminar en la cuenca del ojo, pero no lo traigan muy alto. Déjenlo bajo porque no quieren este ojo que se cierre. Obvio quieren que el ojo se mantenga abierto. Ahora voy a agarrar este color como, tiene brillo, pero es más como, no mucho, se nota poquito, pero no es como mucho brillo.
So, nomás lo voy a aplicar en la parte interior del párpado móvil, nomás para abrirte el ojo y que te veas más despierta y no se te mire tan cansado el ojo. Ahora guardar el color café oscuro, es como un color café grisoso, y nomás lo voy a aplicar en la línea inferior, que es la línea de agua, lo más cerca que puedas de la línea de agua, con una brochita angular, y nomás lo voy a difuminar porque este color no quiero que se vea muy dramático. Ahora voy a aplicar un delineador en lápiz en el color negro de BH Cosmetics. Estoy aplicando lo más cerca que pueda a mis pestañas de arriba. Tienen que ser muy rápido con este producto porque es contra el agua y se reseca bien pronto. O sea, nomás voy a agregar una brochita chiquita para difuminar esa línea porque no quiero que se mire muy definido. Nomás quiero que se mire que está un poquito más ahumado. Ahora voy a aplicar mis pestañas postizas. Estoy aplicando unas semi wispy de Ardell que son bien naturales y me sentí bien rara porque a mí me gustan las pestañas bien dramáticas y esas ni se miraban, pero las tuve que usar porque ese es un maquillaje neutral. Y luego voy a aplicar nomás rímel en las pestañas de abajo y de arriba nomás para pegar mis pestañas con las postizas. No se miren que traigo como dos partes de pestañas y estoy usando el rímel de CoverGirl Bombshell. Ahora voy a broncear el rostro. Estoy usando este LA Girl Cosmetics Pro Powder en el color Warm Caramel y nomás voy a broncear la cara donde normalmente te pega el sol, que es los lados de la cara y los pómulos de la cara, y esto te va a dar más definición en la cara y se te va a ver la cara un poquito más delgada porque yo tengo la cara muy gorda. Esto me ayuda mucho para definir los pómulos de la cara. Ahora voy a agarrar estos dos colores de la Kat Von D Shine Contour Palette y nomás le voy a dar más profundidad al pómulo para que se mire que lo tengo más resaltado. Como saben, estoy gordita, como ven. Mi pómulo no está muy definido. Poniendo colores más oscuros en el pómulo, se te va a resaltar más el cachete. Ahora voy a agarrar el rubor que usé en los ojos y me voy a aplicar un poquito de rubor. Ustedes saben que a mí no me gusta el rubor, me cae gordo el rubor, no me gusta cómo se me ve en mi rostro. Pero Kim Kardashian lo tenía en su rostro, nomás voy a aplicar poquito, lo más poquito que pueda. Si ustedes se quieren aplicar mucho, eso ya están ustedes. Obvio, no tienen que hacer todo lo que hago, hagan nomás lo que les guste a ustedes. Ahora voy a iluminar el rostro usando el iluminador de Jeffree Star Cosmetics de Manny MUA y nomás voy a iluminar la parte de arriba de los pómulos o donde están mirando, donde estoy iluminando. Y la brochita que estoy usando es de Morphe Brushes, que es la M501, y nomás voy a iluminar un poquito en los lados de la frente. Ahora voy a sellar todo el rostro. Estoy usando este sellante de Kenya Beauty Ontiverios, que es el Vitamin Face Mist. Este face mist me encantó, me deshizo todos los polvos que usé en la cara y se me hizo que mi piel se mirara piel y se mirara bien hidratada, y totalmente se los recomiendo. Ahora voy a delinear mis labios usando este delineador de Jordana Cosmetics en el color Coco Loco. Como saben, a mí me gusta delinear mis labios con un delineador oscuro y luego aplicar un labial claro en medio para que se mire que tengo una bocota mamadora. Y luego voy a aplicar este labial de Kenya Beauty, que es Mini Nude. Y nomás lo voy a aplicar en el centro de los labios porque esos labiales están bien pigmentados. Me encantan. Nomás lo voy a aplicar en el centro y voy a agarrar esta brochita de los labios de Kenya Beauty. Y nomás voy a difuminar las orillas como difuminando el delineador al labial. Como saben, ahorita se está mirando un poquito feo y un poquito claro. Pero les recomiendo que tengan tiempo y hagan tiempo para difuminar los colores. Y si ocupan más delineador, obvio se pueden agarrar más delineador. Como ven aquí, estoy agarrando más delineador y lo estoy aplicando otra vez en las orillas. Y luego voy a agarrar la misma brochita y lo voy a difuminar hacia el labial. Aquí está el look ya finalizado. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, no se les olvide darme la manita hacia arriba y suscríbanse a mi canal. Todos los productos usados en este video se los voy a dejar en la cajita de abajo para si gustan saber. También todas mis redes sociales para si gustan seguirme allí.
Muchas, muchas gracias por ver mis videos y los veo en el próximo. Adiós.